Con especial énfasis en sitios turísticos en todo el territorio estatal se mantienen las campañas de información preventiva sobre viruela símica. Este fin de semana el equipo de la Secretaría de Salud Jalisco realizó entregas de material impreso en el municipio de Chapala. Estos esfuerzos se concentran en dar a conocer los síntomas, las acciones para evitar un contagio y a dónde acudir en caso de requerir atención. Del total de casos confirmados a la fecha, 98.9% son varones con edad promedio medio de 33 años. Actualmente se da seguimiento al estado de salud de 37 personas. La Secretaría de Salud Jalisco hace un llamado a toda la población a mantener y reforzar las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar compartir alimentos, bebidas o utensilios de cocina, uso del cubrebocas, entre otras. El contagio de viruela símica requiere de contacto físico estrecho con la persona afectada, con sus fluidos corporales, pus o sangre. O costras de las lesiones de la piel. Si se sospecha de contagio, se puede acudir a cualquier unidad médica del Estado. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.